un investigador internacional, experto en proceso digital de imágenes, decide investigar un posible misterio oculto en la imagen de la Virgen. Y en esos días, precisamente en una revista, salió un pequeño artículo donde se mencionaba que hacía muchos años se había descubierto un busto en los ojos de la Virgen, en la imagen de la Virgen de Guadalupe. En 1929, el fotógrafo oficial de la Basílica Guadalupana creyó percibir el rostro de un hombre en los ojos de la Virgen. 50 años después, se iniciaba la investigación para constatarlo. Yo empecé a ampliar a la Virgen y saqué unas ampliaciones inmensas de la Virgen, de todo el cuerpo, porque no sabía qué se podía encontrar. Fueron los sucesivos acercamientos a sus ojos los que revelaron lo imposible. En las manchas, sin forma aparente, podían reconocerse siluetas humanas. En las dos córneas aparecen las mismas personas, son 13 personas. La oftalmología denomina efecto Samson-Purkinje al reflejo de imágenes en las córneas, tal como si fueran espejos. El fenómeno, solo posible en ojos vivos, inexplicablemente se producía en las córneas de la Virgen de Guadalupe. Lo que estaríamos viendo con el descubrimiento es como si fuera una pintura o una fotografía del momento de la estampación. El acto de la milagrosa estampación virginal reunió a varias personas en la iglesia de Tenochtitlán. Y el estudio mostró una exacta repetición del momento en la córnea derecha de solo 8 milímetros de diámetro. Allí apareció el primero de los inconcebibles hallazgos. La figura de un indígena sentado. Un indígena que sería un sirviente que está casi desnudo, sentado con las piernas cruzadas. Los aztecas no usaban sillas, se sentaban en el suelo y usaban esa posición. El segundo descubrimiento fue aún más sorprendente. El rostro de un anciano de aspecto español podía ser identificado según los eventos de la historia guadalupana. Y hay una pintura con una cara muy parecida, que es el obispo Juan de Zumárraga. Pinturas de artistas coloniales confirmaron el parecido con el rostro hallado. Y la credibilidad de la investigación se acrecentó en la siguiente revelación, también coincidente con las descripciones históricas. Hay otra persona que es un español que está muy cerca del obispo. Se sabe que el obispo no hablaba el náhuatl, tenía un traductor. Se sabe quién era, un señor González, Juan González. Al dirigir la búsqueda hacia el borde derecho de la córnea, se presentó un obstáculo inesperado. Se halló a una mujer de raza negra, cuya incomprobable presencia en el hecho de 1531 podía rebatir la hipótesis del trabajo. Y al cabo de un tiempo me llamaron por teléfono un señor, me acuerdo muy bien porque me impresionó, ya encontré a su negrita, así me dijo. Está en la historia de la Iglesia de México, por un padre Mariano Cuevas, se narra de que el obispo le daba libertad a la pareja de esclavos negros que le sirvió mientras vivía en México. Y me dijo, ya hasta sé su nombre, se llamaba María. Todos los personajes dirigían sus miradas hacia un punto determinado, donde se encontró otro hombre con inequívocas facciones de indio. Su vestimenta permitió reconocerlo. Se había localizado a Juan Diego. Esta capa que cae todo esto sería la tilma y este sería el Juan Diego. El minucioso examen se extendió por dos décadas,
conmoviendo a la sociedad mexicana. Sin embargo, todavía quedaba un último descubrimiento casi imperceptible. En las pupilas de la Virgen, estampada en el ayate indígena. Hay una familia. Es una pareja con tres niñas y dos adultos más. Y incluso la madre carga a su hijito con el rebozo, como hasta ahora lo hacen las indias, ¿no? Las indias de todo el continente, ¿no? El grupo familiar de seis integrantes y conformando una nueva escena fue considerado un misterio dentro del misterio. Ya se pone uno a pensar por qué una familia en la parte más importante, y la única conclusión que yo es como un mensaje que nos quiere hacer recordar la importancia de la familia, ¿no? En una época en que se está atacando tanto a la familia. La diminuta superficie de las córneas de la Virgen hace descartar que las 13 detalladas figuras hubiesen sido ejecutadas humanamente. En primer lugar, parte del estudio, como creo que ya le mencioné, fue tratar de explicar, encontrar una explicación natural. Y realmente no la pude encontrar. Entonces llego a la conclusión de que es un hecho sobrenatural. Los hallazgos en los ojos de la Virgen de Guadalupe se interpretaron como una nueva señal de divinidad. La fe se afianzó y los devotos que recorren kilómetros para estar con su Madre del Cielo se multiplicaron.